Joné Boontos, una voz grita. Como María, hagamos silencio en nuestro corazón y meditemos la voz de Dios que hemos escuchado a través de su palabra en la liturgia que hoy nos ha regalado por medio de nuestra Santa Madre, la Iglesia. Shalom Beto. Paz y bien. En el trozo de la carta a los Efesios que hemos escuchado o leído en el día de hoy, San Pablo recuerda a la comunidad y también a nosotros el gran ideal del matrimonio cristiano. De hecho, precisamente inicia este trozo de la carta diciendo: sean sumisos unos a otros con respeto cristiano. Y casi para el final va a recordar las mismas palabras que ya Jesús había enseñado con respecto al matrimonio, tomadas del libro del Génesis. Abandonar el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Solo llegando a comprender precisamente que desde el origen así ha querido Dios el matrimonio, que esa es la meta de los que son llamados por el camino del matrimonio, ser una sola carne, ser un solo corazón, ser uno solo, no estar divididos, entonces se comprende el resto de la enseñanza de San Pablo. Cuando San Pablo habla de que la mujer ha de someterse al marido, San Pablo no está diciendo en aquel momento que ha de obedecerle en todo, y menos que le ha de obedecer si le pide algo que no tenga que ver con el matrimonio, con la santidad del matrimonio. San Pablo quiere decir que se ha de someter, es decir, que se ha de entregar totalmente a su esposo, plenamente a él, sabiendo que ya no son dos, sino una sola carne, un solo corazón. Y que nadie se aborrece a sí mismo, como dice San Pablo en este trozo de la carta, aunque se refiere al hombre, por supuesto también se refiere a ella. Y una mujer que se entrega así totalmente a su esposo, encontrará ese grandioso esposo que recibe San Pablo también en este trozo de la carta, que ama a su esposa como Cristo ama a la Iglesia. ¡Qué meta más elevada para los esposos! Y qué grande presenta de esta manera San Pablo el matrimonio. Un esposo que esté dispuesto a sacrificarte total y plenamente como Cristo se sacrificó por la Iglesia, es un auténtico esposo. Y entonces encontrará una esposa que esté dispuesta a someterse a él, es decir, a corresponder a esa entrega, a ese sacrificio, a ese amor. Qué distinta es la idea que ha tenido Dios sobre el matrimonio, a la que lamentablemente hoy se ha infundido en nuestra sociedad, en nuestro alrededor. Nosotros los cristianos, como decíamos al principio y como nos recuerda Pablo, tenemos que volver a los orígenes, tenemos que volver al principio y tenemos que redescubrir la grandeza de lo que Dios ha pensado para cada uno de nosotros.